Necesito una respuesta urgente. No sé a quién preguntar. Tengo una inquietud que me atormenta. Calma, calma. Han llegado al lugar perfecto. Bienvenidos al mejor y más interactivo programa de inmigración de toda la República Dominicana y Latinoamérica. Bienvenidos a Servicios Migratorios TV. Y con ustedes, para atender todas esas inquietudes, el experto en temas migratorios, el licenciado Namán Almonte. Necesito saber algo urgente. Atención, busca lápiz y papel, anota tu información exacta, la que estabas buscando. Llegó el momento de interactuar y conectar con el que más sabe de inmigración. Marca ahora, 829-763-2020, 829-763-2020. Marca ya, marca ahora. Hello, saludos, buenas, gracias por estar ahí con nosotros. En este canal de YouTube, Servicios Migratorios TV, te invito a que te puedas suscribir antes de que termine esta transmisión. Soy el abogado Namán Almonte y estoy aquí a tu orden, a la orden de todo el que me está viendo a través de la transmisión de YouTube y de Instagram. Gracias por estar con nosotros en este maravilloso programa. Tenemos la primera llamada. Hello, buenas. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Feliz de comunicarme. Ay, amén. ¿Con quién converso y de dónde? Cecilia, del Distrito Nacional. Oh, Cecilia, aquí estoy a tu orden. Sí. Fíjese, yo tengo una pregunta. Yo llené yo deposité mis documentos en 360. Okay. ¿Pero qué pasa? ¿Pero es para una renovación? Solicitud de visa. Ok, tú no depositaste nada. Tú fuiste a tomarte una foto y la sueltas. Ah, sí, eso mismo, eso mismo. Ah, no me tire gancho. Eso mismo, perdón. Ah, bien. Eso mismo. ¿Qué pasa? Que yo llené como soltera, pero en la actualidad yo estoy en unión libre. Entonces, okay. No sé cómo responder al momento de que el cónsul me pregunte sobre mi estado civil. Sí, no, pero que eso es simple. Eso es simple. Su estado civil, usted puede decir, en el momento en el que yo llené la solicitud, yo estaba soltera, pero en este momento yo tengo una unión libre con una persona, etcétera. Lo puede decir sin problema. Es como que tú hayas cambiado de trabajo en medio de la solicitud. ¿A qué usted se dedica? Decir la verdad. Señor cónsul, en el momento que yo llené la solicitud, yo estaba trabajando, por poner un ejemplo, para el banco BHD. Y en este momento yo estoy laborando para el Banco Popular, en caso de que sea así la realidad. Sí, claro. Entonces lo hace de esa manera y no va a tener ningún problema. Porque si después que tú hayas ido ya 360 a tomarte las huellas y la foto,
no se podría hacer ningún cambio. Es mucho más complicado. No, no. Pero lo puede explicar en la entrevista y no va a tener problema, ¿ok? Ah, perfecto. Pues muchas gracias. Cuídate mucho y bendiciones. Igualmente. Bye, bye. Tenemos otra llamada. Hello, buenas. Hello, buenas. 829-763-2020 es el número con el que se puede comunicar conmigo. Saludo, buenas. Puede tomar la llamada de WhatsApp también. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello. Hola. Buenas noches. Buenas. Baja el volumen del, no sé si por la tablet, la televisión, y escúchame por la llamada. Aquí estoy a tu orden. Sí, licenciado Manuel Monte. Estoy llamando para decirle que hoy fui popular y gracias a sus videos conseguí la visa, fui aprobada. Quería llamarlo para que está saliendo el proceso con usted, pero visto que se ha grabado, pues me pude mejorar y poder responder correctamente a su llamada la visa. Muchas felicidades. Compra vuelo, viaja de una vez. Cuídate, que compre vuelo y viaje de una vez. Ah, gracias. También decirle que mi mamá va a comenzar el proceso con usted también. Y quiero que mi esposo y mi hija, porque hagan el proceso con usted, fueron solicitar la visa. Si Dios lo permite, yo estaré a la orden siempre. Gracias y muchas felicidades por tu visado. Gracias, quede bien. Bye, bendiciones. Hay que decir que no a todos los clientes nuestros le dan el visado. Tenemos clientes que le niegan la visa y tenemos otros que le dan la visa. Todo va a depender de cómo el cliente se pueda desenvolver en su entrevista consular. Hello, buenas. Sí, buenas noches. Hola, ¿con quién converso y de dónde? Miguel Céspedes. ¿Cómo es? Miguel Céspedes. Miguel Céspedes, no el de Raymond Pozo. Aquí estoy a tu orden, hermano. Mi pregunta es, bueno, si yo soy cambiador, yo puedo poner ese si eres trabajo. ¿Qué? Si eres un cambiador de dólares. Claro que sí, lo puedes poner sin ningún problema, hermano. ¿A cómo está el dólar hoy? 58.90. Ya, puedes ponerlo, claro, porque ese es tu trabajo. Si tú cambias dólares, tienes que poner que cambia dólares. Si tú vendes aguacate, hay que poner que vende aguacate. Muchos compañeros míos. ¿Cómo es? No escucho nada. Muchos compañeros tuyos. Muchos compañeros. Porque es que no es trabajo. No, es que no se escucha nada. Se corta, hermano. Escribe por WhatsApp este número y cualquier cosa conversamos por ahí. Saludos, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, buenas noches. Hola. Hay eco ahí, cuidado. ¿Dónde tú estás, hermano? En el baño pronto. ¿Dónde? En el baño, ya cerré. ¿Cómo tú me vas a llamar desde el baño, mi amor? No. Lo que pasa es que estaba ya de manera constantemente. Ok. Ah, pero ya terminaste. Okay. Sí. Ok. Aquí estoy a tu orden, hermano. Cuéntame. Gracias. Mi nombre es Jorge de Valenzuela. Yo quiero que me haga un proceso, o sea, una consulta. Ok. O sea, tú vas ya para el consulado pronto. Exactamente. ¿Cuándo tú vas al consulado? El día 3 de este próximo mes. ¿A qué usted se dedica? O sea, ¿tú vas pasado mañana? No, del mes que... de mayo, perdón. Ok. ¿A qué te dedicas, hermano? Soy entrenador personal en el Club Body Shop Santiago. Actualmente tengo 2 años cursando en la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre Maestra. Bueno, pero vamos por parte. ¿A qué que tú te dedicas? Soy entrenador personal en el Club Body Shop Santiago. ¿Hace qué tiempo de eso? Hace 2 años.
Entonces, ahí debe comenzar tu respuesta. Hace más de 2 años, señor cónsul, yo trabajo como entrenador personal en uno de los gimnasios más importantes en el Cibao, en el país, en el gimnasio tal, etcétera. Y también tengo más de 2 años en Pucamaima. Estudiando la carrera de terapia física. Exactamente. Siempre debe comenzar con el tiempo de las cosas. Perfecto. Sería lo ideal, ¿eh? No es que está obligado a responder de esa manera, pero es mi punto de vista. Sí, eso es lo correcto. ¿Para qué usted quiere ir a los Estados Unidos? Realmente, si usted me lo permite, señor cónsul, mi único motivo es que quiero viajar con mi madre, y ya ella, por cierto, tiene visa. Quiero visitar los Manhattan, que ella me fue el año pasado, y quiero visitar con ella porque ella me dijo que era muy bonito por allá. Si usted me permite, aprovechando mis vacaciones. Si usted me permite, señor cónsul, poder viajar a su país, la única intención que tengo es poder viajar con mi madre, que tiene su visa de 10 años de paseo. Ella está muy interesada en poder viajar conmigo y yo quisiera complacerla en el próximo verano, si usted me da la oportunidad de ir a su país. Muy bien. Cuídate, hermano. Esto queda grabado, tú lo repites y ahí te va a ir bien. Ya tú sabes, cuídate. Tenemos otra llamada. Perdón, hello, los nervios porque me estoy escuchando la llamada. No, tranquilo. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. Hola, buenas. ¿Con quién converso y de dónde? Con Milosi, de San. ¿De dónde? De Santo Domingo. Aquí estoy yo a tu orden. Dime cómo te puedo ayudar. Mire, yo tengo 3 negativas. Una en el 2018 comenzó con visa de paso. Ok. Luego en el 2022 regresé como me hice una gestión ya con la escuela para estudiar inglés. Ok. Hicieron 2 preguntas. Y la tercera fue en el 2023 como turista nuevamente. Ok. Están 80 mil pesos, empleada privada, ingeniera industrial. No, tú no te preocupes, tú eres ingeniera. Industrial, sí. ¿Hace qué tiempo? Soy casada. ¿Hace qué tiempo eres ingeniera? Desde el 2017. ¿Egresada de dónde? De la UAS. Muy bien. ¿Y para qué tú quieres ir a Estados Unidos? Porque tengo mucha familia. Pero hoy de turista. Te voy a decir el por qué te la negaron o el por qué te la han negado, según mi punto de vista. Vamos a imaginarnos que estamos en una entrevista consular. ¿De acuerdo? Te escucho. Vamos a imaginarnos que estamos en una entrevista consular, ¿sí? Hello. Sí, le escucho. ¿A qué usted se dedica? Soy ingeniero. Trabajo como analista de telecomunicación. No se escucha bien. No se escucha bien. ¿Para qué usted quiere ir a Estados Unidos? Porque quiero ir en su familia está allá, me está esperando. Que vaya para salir. Oye, mi familia está allá y me está esperando. No. ¿A quién es que tú tienes allá? ¿Tía, primo, amigo, hermanos, padres? Yo tengo más de 5 tíos, pero son familiares. Muy bien, aprovecharíamos alguna actividad familiar y la respuesta sería, si usted me da la oportunidad de ir a su país, la intención sería poder compartir con algunas familias que tengo en Estados Unidos porque ellos tienen una actividad con la familia y me invitaron. Yo tengo más de 7 años siendo ingeniera industrial egresada de la UAS y quisiera aprovechar este verano para poder compartir con ellos por lo menos 10 días. Esa sería la respuesta ideal, pero tú no puedes ir a una entrevista consular diciendo no porque mi familia me está esperando. ¿Y qué es esa vaina? Bueno, pero uno lo dice. No, lo que no, ya. En el momento, tú entiendes, pero no. Usted sabe que ellos no dejan que lo piensen. Ellos preguntan muy rápido. No, pasa por la oficina. Allá te vamos a explicar algunas cosas importantes. Y ve preparada. Pero me va a hacer descuento. Ve preparada para que inicie el proceso de una vez. Bye, cuídate. Me va a hacer mucho descuento. Claro, a todo el que vaya le hacemos descuento. Hay que aprovechar, primero, hay que aprovechar que hay que informar en este momento a los que están en Instagram y en YouTube que tenemos una oferta de la consulta en $1,900 por persona. Y además, cuando esa persona llegue a la oficina, se le va a hacer un descuento de $10,000
para cualquier proceso que esa persona quiera realizar. Si usted va a nuestras oficinas y quiere hacer un proceso de visa de paseo, usted tiene un descuento de 10,000 pesos para iniciar tu proceso de visa de paseo. ¿Y tiene usted piensa que yo tengo esperanza de que me la pueden dar? Si nunca la solicita, no tendrá ninguna esperanza. Si la solicita, puede tener esperanza en cualquier momento. Ya usted sabe, cuídese mucho. Muchas gracias. Siempre a su orden. Entonces, tengo una oferta de 1,900 pesos por persona y un descuento de 10,000 pesos en cualquier proceso que usted vaya a realizar. Sea un proceso de residencia, un proceso de perdón para un deportado, un proceso de visa de paseo o que usted se la hayan negado y quiera repetir de nuevo, etcétera. Tiene un descuento de 10,000 pesos y tenemos una oferta de 1,900 pesos por persona para poder consultar conmigo. Usted va a consultar en mi oficina. No importa que sea la oficina de Santo Domingo, la oficina de Santiago o la oficina de Puerto Plata. Escriba en el número de WhatsApp que está aquí en la publicación y mañana le van a responder. Nosotros tenemos un pequeño inconveniente con el WhatsApp principal de la oficina. Estamos tratando de recuperarlo, pero se nos ha hecho un poco difícil. Incluso si usted conoce a alguien que pueda recuperar nuestra cuenta de WhatsApp, escríbanos por DM y nosotros pagaríamos para poderla recuperar de nuevo porque la hemos perdido. Entonces, mientras tanto, pueden escribir a este número que está aquí en su pantalla en YouTube o al que está aquí en el comentario de Instagram. Así es que ya ustedes saben. Tenemos otra llamada. Hello, buenas. Buenas. ¿Cómo está? Hola, aquí estoy a su orden. Yo tengo cita en la embajada el día primero de mayo. Muy bien, ¿a qué usted se dedica? ¿A qué usted se dedica? Hace más de 3 años del cónsul. Trabajo para el Grupo Popular como encargado de logística interna y dentro del departamento soy mensajero interno. ¿Cuántos empleados? Hace más de 2 años. ¿Cuántos empleados usted tiene a su cargo? 3 empleados. Muy bien. ¿Para qué usted quiere ir a los Estados Unidos? Si usted me lo permite, señor cónsul, mi único propósito es yo. Díganle a mi amiga Denny de León, que se casó recientemente. Muy bien. Y realizar un evento familiar. ¿Cómo usted pagaría su viaje a los Estados Unidos? Con una parte de mis ahorros, señor cónsul. Excelente. Cuídate mucho y bendiciones. Tenemos otra llamada. Hello, buenas. Está perfecto. Buenas. Saludos, mister. Hey, hermano, aquí estoy a tu orden. Dime cómo te ayudo. Es una pequeña asesoría rápido. Vamos a ver. Yo pienso ir a solicitar. ¿Cómo que piensa una visa de paseo? Bueno, ¿cómo que piensa ir? Le digo que pienso. Tienes porque que ir. Yo recientemente estoy en un proceso. ¿Quién te pide? ¿Un proceso, o sea, de residencia? Mi papá. Ok. Residencia. Eso tarda 7 años. Tú puedes buscar tu visa de paseo sin ningún problema. Perfecto, pues yo me comunicaría con ustedes entonces. Estaremos a tu orden. ¿Para ver ese proceso? Estaremos a la orden. Te aprovecha la oferta de 10,000 pesos de descuento en ese proceso. Tenemos otra llamada. Ya tú sabes, hermano. Gracias. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, pero mucho. Hola, buenas. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo y de dónde? Es Orquídea de La Vega. Orquídea, aquí estoy a la orden, Orquídea. ¿Cómo está? Muy bien. Licenciado, yo he tratado de comunicarme muchísimas veces con usted por WhatsApp, pero no tengo la suerte de que conteste. Ya estamos hablando, aquí estoy yo a tu orden. Tuve que llenar el formulario con una persona de aquí. Ok. Y me toca cita de huella el 11. Ok. Pero me toca también cita el 22 de ese mismo mes. Okay. Y no sé si usted crea que mi perfil aplique, yo quisiera que usted me hiciera la pregunta. Lo ideal es que tú converse con quien te llenó la solicitud, porque de acuerdo a lo no, que... No, lo que pasa es que quien me llenó la solicitud no es un abogado migratorio. Ah, entonces tiene que tener cuenta con eso, porque la solicitud que tú llenaste es una declaración jurada que tú le estás haciendo al Estado americano. Y eso debe estar bien correcto. No pueden haber errores. Sí, sí. Yo, todo lo que yo puse es verídico, es real. Ese mismo chico, que fue alguien que nos ayudó, que es familiar, muy le bien. Llenó lo de mi hermano y a los dos le dieron la visa. Pero perfecto, pues ya conversa con él, desgraciada. Es que él no sabe. Yo le pregunté y él simplemente me llenó los papeles. miren esto. La visa de paseo a Estados Unidos es un asunto muchas veces de suerte
y otras veces sí. De preparación en la entrevista. Las dos cosas son muy importantes. ¿A qué usted se dedica? Yo soy contadora hace 6 años. Lo ideal es comenzar con el tiempo de las cosas. Hace más de 6 años yo soy licenciada en contabilidad, egresada de la universidad tal. Y en este momento tengo más de tal tiempo trabajando para la empresa tal, haciendo tal cosa, señor cónsul. Yo tengo mi propia empresa, pero también soy socia de otra empresa que es mi hermano. ¿Lo puede explicar? Ajá, y ahora estoy terminando. Me falta 2 materias para terminar la carrera de Derecho. Tú tienes que aprender a coordinar todo. Hace más de... Por eso era que quería... Solo escúchame. A silencio y escúchame. Hace más de 6 años, señor cónsul, yo soy licenciada en contabilidad, egresado de la universidad tal. Me voy a graduar a final de este año, a principio del próximo, en una licenciatura en Derecho, para que sea mi segunda carrera. Y al mismo tiempo tengo mi propia empresa que se llama de tal manera y nos dedicamos a hacer tal cosa. Sí. También soy socia de la empresa tal que nos dedicamos a hacer tal cosa y estamos ubicados en tal sitio. Ahí estamos. Exacto. A su orden, señor cónsul. Sí, las dos tienen RNC activo, tenemos empleados. Ah, es que tú estás por otro lado. Cuídate, bendiciones. Tenemos otra llamada. Hello, buenas. Hello, buenas. Ella está más pendiente en el RNC y en lo que ella tiene que en lo que ella debe decir. Es más importante prestarle atención a lo que usted va a decir que a lo que usted está llevando. O sea, préstele más atención a lo que va a decir en la entrevista que a lo que usted va a llevar a la entrevista. Porque al cónsul muchas veces ni le importa lo que usted está llevando. Solo le importa lo que usted le está diciendo. Hello, buenas. Sí, buenas noches. Hola, ¿con quién converso y de dónde? Fernando Aquino, desde Santo Domingo Este. Aquí estoy a la orden, hermano mío. Mi pregunta es, yo soy categoría F1. Ajá. Pero mi padre falleció. Yo hice un restablecimiento hace 2 años, pero aún no tengo respuesta de eso. Ok. ¿Tu proceso fue aprobado? Sí. Ya incluso yo fui a cita y todo. Ok, ¿tiene algún hermano en Estados Unidos? ¿Alguien se va a hacer cargo del proceso? Sí, claro. Mi madre está allá. ¿Dónde tú vives, hermano? En Santo Domingo Este, aquí. Muy bien. Escribe a este número, pasa por mi oficina con tus documentos, con los papeles que tenga para ver cómo te ayudamos. Ok. Revisamos todo, verificamos qué está haciendo falta y ahí te ayudamos. Ya tú sabes, hermano, cuídate. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas noches, hermano. Hey, aquí estoy a la orden. ¿Con quién converso? José Daniel. José Daniel, a tu orden, hermano mío. Sí, pregunta. Hermano, quiero visitar la visa, pero mi esposa no está laborando. ¿Cómo es? No escucho, no entiendo. O sea, yo quiero ir a solicitar visa. Estoy casado 15 años de casado, pero mi esposa no está trabajando. Ok. Puede solicitar visa sin ningún problema. Lo puede hacer con ella o lo puede hacer de manera individual. En caso de que lo haga con ella y no está trabajando, podría ser de que tú le estás cubriendo el viaje a ella. Pero ya todo eso detalles se explicaría en oficina de manera más detallada, más tranquilo, porque necesitamos hacerte algunas preguntas de lo que te dedica y todo eso. Así es que ya tú sabes, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Tenemos ya 25 minutos en esta transmisión en vivo. Si Dios lo permite, vamos a ver si en esta semana volvemos a hacer otra transmisión para ustedes a través de YouTube. Yo invito a los que están aquí en Instagram que puedan ir a mi canal de YouTube, Servicios Migratorio TV, suscribirse y darle like. Compartir esta transmisión con los amigos que ustedes tengan que le interese solicitar visa a los Estados Unidos, a Canadá o a Europa. Gracias por todo. Soy el abogado Naamán Almonte. Tengo oficina en Santo Domingo, en Santiago y en Puerto Plata. Agradezco mucho su sintonía. Cuídense mucho y bendiciones. Nos vemos pronto.
Gracias por tu tiempo. Gracias por conectar con nosotros. Una vez más cumplimos nuestra misión, informarte, darte el dato preciso, atender a tus inquietudes, satisfacer tus preguntas. Esto fue Servicios Migratorios TV con el experto en temas migratorios, licenciado Namán Almonte.